Carlito, nosotros estamos en Shanao. Shanao, ya mejor, ya vamos a conocer por qué su nombre es Shanao. Pero nosotros hemos venido por una finalidad. Este bendito, ve. Como decía mi abuelo, este bendito Wiracucha. ¿Por qué Wiracucha? Hombre blanco. Ah, hombre blanco. Aquí mi guauquecito, pues Alcides López. Es un demasiado chiche este bendito. Me refiero a la aventura. Una aventura que realmente te lleva a botar todo ese estrés. O sea, te enfrentas a tu miedo. Pero son cositas muy importantes. Alcides, ¿cómo estás, compita? A los tiempos nuevamente por acá por la zona. ¿Qué tal, Machita? Buen día y saludar en primer lugar y agradecerte por la visita. Con tu equipo que siempre estás visitando a diferentes lugares de nuestra región. Nuestra oportunidad, bueno, estamos en esto hace 6 años ya, lo que es en el turismo de aventura, y seguimos, ¿no? Seguimos. Pero en esta oportunidad algo diferente, ¿no? Que es en tema, Machita, de árboles, ¿no? Donde practicamos lo que es turismo de aventura, donde puedes desestresarte, no puedes venir y salir de la rutina, ¿no? Y pasarlo muy bien acá en Tranquilla Adventure Park. Tranquilla Adventure Park. Park, o sea, en par, nomás tengo que meter. En par. Primito, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué tipo de aventura vamos a encontrar acá? Mira, Machita, antes, un buen punto lo que me está diciendo de par en par. Estamos trabajando con grupos reducidos, no con aglomeración de personas, porque nos enfocamos a un trabajo, a una atención que sea segura, porque en turismo de aventura o en todo, la seguridad es muy importante. Y más que toda la atención también, porque tú das una buena atención, siempre van a volver. Así es, ¿no? O sea, si la persona se recibe una buena atención, regresa contento, con ganas de regresar o invitar a sus amigos. No, entonces estamos acá y trabajamos con este grupo reducido, con un tema personalizado y privado para dar una buena atención, ¿no? A nuestros clientes, a nuestros visitantes. Ya, más acá. O menos, ¿qué tipo de aventura hay? Muy bien, lo que tenemos es escalada de árboles que consta, o escalada de un árbol de 20 metros. Este árbol es un rifari que nosotros escalamos con los equipos correspondientes y certificados, ¿no? Para seguridad, mediante una cuerda que es certificada, ¿no? Utilizamos equipos de seguridad y también mediante una escalera colgante donde puedes ir escalando y viendo la maravillosa vista que nos ofrece. Y al mismo tiempo viviendo, ¿no? Mira, una escalera colgante es muy diferente que una escalera estática. De hecho, porque es el tema que se balancea, claro, mamá, se mueve, claro, un poco, hay adrenalina. Ahí pues haces, recuerdas cuando has hecho tu primer yuyo, de primo. eso, ahí vamos, ¿no? Bienvenido. Mira esta lindura al corazón del Perú. San Martín. Y San Martín, como destino Tarapoto, tiene mucho que ofrecer. Thank you.
llegó uno, llegó dos. Dos, o sea, hay uno que realmente en plena subida le ha atacado un tanto de pánico de nervios, ¿sí? Un poco que ya no quería, pero a las finales ha logrado vencer y llegó. Ahora sí, vamos a empezar la escalada. Papo ya se ha rendido ahí. Más bien, en vez de subir, ha hecho columpio. Ha vuelto a recordar su infancia. Y ha dicho que no puede, no puede. Pero él promete que para el año venir y va a poder. ¿Sí o no, Papo? Pujín. Por esos pechos. Por esos pechos, bróster. Mucho enjuague de ese árbol, mucho enjuague del árbol. Ya le arlicé las columnas de ese árbol.